todo su mundo no tiene nada que ver ni con el de los niños ni con el de los adultos. Es bastante divertido porque estás con gente que es, o sea, que es muy maja, gente interesante. Muy creativa, que enseguida te trae una idea. Toco el piano pero no tengo ni idea de guitarra. Entonces ya ahí sí que llego con la canción y los guitarristas sí que le dan el toque a la guitarra, tal. Y entonces, o sea, realmente es parte de todos. Crean, trabajamos en clase, arreglamos, componemos y luego lo graban. Me hace mucha ilusión que lo hayamos grabado porque, no sé, es como, es el primer tema que compongo yo así que tenga un poco de sentido. Yo nunca había grabado y al principio me daba un poco de corte porque, bueno, yo me apunté aquí para, sobre todo para perder un poco el miedo escénico. Sienten que están dirigiendo ellos su propio proceso de aprendizaje. Es como ir a un local de ensayo. De hecho, ellos lo sienten así. En un instrumento individual tú te preocupas por tu formación y voy a evolucionar en un instrumento para, y luego en el combo es como aplicarlo, es como ponerlo en práctica. Entonces es distinto porque estás con otra gente, tienes que empezar a manejarte con otros instrumentos. Da mucha, mucha dinámica de grupo. Luego ves el resultado y te sientes orgulloso de ti mismo porque, y de todos, porque es como, Dios, hasta lo hemos hecho nosotros. Se ponen sus nombres y se siente en grupo, real, grupo de verdad. Mínimo dos veces al año pasan por el escenario con el aprendizaje que eso supone. Es dónde me coloco, cómo voy a sonar, vamos a ser ágiles una vez que tenemos que estar montando, la conexión con el público. La parte interesante de todo esto comienza cuando en clase empezamos a ver cómo adaptar ese tema que hemos decidido, con consenso siempre, cómo poder adaptarlo al grupo que tenemos, a los instrumentos que tenemos. Entonces empieza la parte de arreglos, que es fundamental para que ellos no se limiten a hacer un tema tal cual está sonando, sino que vean la parte creativa de esto, ¿no? Una vez que ellos conocen los elementos de la música que les gusta, es cuando empiezan a poder hacerlos ellos por sí mismos, que es al final lo que pretendemos aquí, que se hagan músicos autónomos, que puedan crear su banda. Este primer combo está teniendo éxitos fuera de aquí. Ahora han formado un grupo que se llama Eco, que acaban de ganar un concurso de grupos sub-18. Bueno, sí, y están ya en plan profesional, tocando, grabando en un estudio profesional. El hecho de estar en un aula con toda clase de instrumentos hace que, bueno, pues uno que toca la guitarra o que toca el bajo o su instrumento es el piano, se acerque a otro instrumento que no es el suyo. Estamos generando aquí una cantera buenísima de músicos. Vale, estupendo. ¿Podemos hacer otra?